¿Qué estás fingiendo no saber? Esta es una pregunta de Mercurio Retro, un periodo de 21 días aproximadamente, conocido por malentendidos en las comunicaciones, fallas en las transacciones, demoras, atrasos y en general problemas en procesos, problemas con la funcionalidad de las cosas que en general en nuestra acelerada y productiva vida se supone que deberían funcionar bien. Afortunadamente, Mercurio Retro nos lleva a preguntarnos por qué algo no funciona. Y muchas veces la respuesta a esa pregunta es porque ya cumplió su ciclo. Por más que finjamos no saber que algo ya cumplió su ciclo, Mercurio Retro nos lo hace tan evidente que nos ayuda a terminar de liberarlo. ¿Qué estás fingiendo no saber? Y si la respuesta no llega fácil a través de tu mente confusa, pues Mercurio rige la mente y Mercurio está retrógrado, pregúntale a tu alma, es decir, pregúntale a tu cuerpo. ¿Cómo se siente continuar en esta relación que no te está dando lo que necesitas? ¿Cómo se siente seguir en ese trabajo en donde ya no puedes ser creativa ni creativo? ¿Qué tanto te estás haciendo entender con tu manera de comunicarte? ¿Qué tan claro está el enfoque, el objetivo de ese proyecto personal? Y es allí que en lugar de llenar al mundo con tus quejas y reproches, te preguntas, ¿qué te está diciendo esta situación de ti? ¿Qué de esta situación está en tus manos? ¿Y qué de ello podrías transformar? Y recuerda, Mercurio Retro en Virgo es un periodo perfecto, un periodo de tiempo especial para traer a tus conversaciones posibilidades, reorganización o soluciones. Porque querer cambiar algo o alguien a punta de reproches es como gritarle a tu celular para que funcione. ¿Qué?